Ha salido un montón de información nueva, una barbaridad de cosas, así que espero que estén preparados porque alrededor del día van a estar recibiendo muchas cosas. Pero yo creo que lo más interesante que tenemos que hablar es Lego. Porque se han agregado, y de hecho están viendo aquí el video, esperen, voy a darle pausa un segundo, ahí está. Quitarle el volumen, perdón. Esta es la cosa, vean esto. Vean esto. Díganme qué es lo que interpretan ustedes con esto. Ven a Palito de Pez y ¡puf! Se transforma en modo Lego. ¡Wow! Y luego, ¡oh! Más skins de Lego. Y más y más y más skins de Lego. De hecho, esto es un anuncio oficial que lo que dice es que más de 1.200 skins de Lego han sido agregadas. Esta actualización trajo más de 1.000 skins nuevas. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo funciona esto que está pasando y qué me estás diciendo? Esto es de las mejores cosas que pudieron haber hecho. Te lo digo directamente. La manera en la que lo hicieron tan bien. De hecho, aquí pueden ver que están haciendo varios de ellos bailes de Fortnite. De hecho, si se han dado cuenta. Eso también es importante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si ustedes tienen a Palito de Pez, ustedes inmediatamente tienen a Palito de Pez de Lego. Sin costo adicional. Una skin es una skin. Al igual que los carros de Rocket League, si los tienen y son compatibles en este momento en Fortnite. Los tienen también en Fortnite. Y de hecho, en el pase de batalla nuevo, hay un nuevo carro que consiguen en Fortnite que se consigue en Rocket League si ustedes lo consiguen en Fortnite. Y así ida y vuelta con todas las cosas. Es todo en todo lado. Si ustedes tienen un cosmético en un lugar, significa que existe en el otro. Eso es enormísimo. En la actualidad, en Fortnite hay más o menos unas 1.700 y tantas skins. Y de esas, 1.200 ya están con forma de Lego. Y en el futuro vendrán más. Ahora, no solo eso, también los emotes. Muchos de los emotes, que es lo que apareció al puro final, cuando están todos bailando y haciendo emotes diferentes, hay versiones de Lego de los emotes que si ustedes tienen la versión normal del emote, van a tener la versión de Lego del emote. ¿Saben? Ahora, esta es la cosa curiosa, porque ustedes dirán, bueno, de pronto, además les voy a mostrar esto, que eso es de iFireMonkey. Aquí pueden ver algunos de los ejemplos de cómo se ven algunos de los personajes en modo Lego. De pronto ustedes puede que no les guste Palito de Pez, por ejemplo, pero ven a Palito de Pez a gente y dice, yo necesito ese Palito de Pez con gafas, mírenlo nada más. O el Palito de Pez este navideño, o el de hielo, o el guerrero este, o Aura, o el monito este, tal. Puede que tal vez no les guste tanto la versión normal de la skin, pero siendo que comprar la skin les va a dar la versión también de Lego, o les interesa más una que la otra, o lo que sea. ¿Saben? O hay skins que tal vez ustedes nunca usaron porque no era mucho su rollo y tal vez de pronto les gustan más. Por ejemplo, Deriva se ve un poco raro modo Lego. No sé si sea lo mío modo Lego, pero modo normal es muy cool. Y al revés también hay cosas. Por ejemplo, el reno este extraño navideño es un poco raro como skin normal, pero tal vez como skin de Lego no está tan mal. Etcétera. Y reitero, esto aplica para la gran mayoría de las skins y se van a agregar más y más skins a esa compatibilidad. No crean que es una cosa de que se detiene aquí, no. Esta es la primera oleada y tomen en cuenta que la primera oleada son 1.200 skins de 1.700 y pico que existen. Así que es una barbaridad de las skins que están puestas aquí. Aquí les voy a pasar unas cuantas más solo para que tengan el chance de poder ver algunas de estas. Porque hay demasiadas, es que literalmente hay decenas de cientos de opciones y opciones y opciones y opciones y opciones y opciones y más y más y más y más y más. Hay muchísimas, pero muchísimas. En fin, entienden la idea. Yo creo que claramente les ha quedado bastante claro lo que les estoy diciendo. Y de hecho, ustedes en la misma tienda, además, voy a fijarme si puedo encontrar eso rápidamente. Creo que Notpalo, creo que es el que lo hizo un poco mejor, así que vamos a poner Notpalo. Porque él sí que hizo, mostró varios de los sets. Esperen, vamos a bajar aquí. Específicamente lo del Lego. Pase de batalla fuera de aquí. Skin de The Weeknd, fuera de aquí. Lo que pasa es que Notpalo estuvo publicando cosas de Lego específicamente por separado. Y creo que eso está bueno verlo así para que lo entiendan a lo que me refiero. Cuando ustedes estén viendo la tienda, van a verlo de la manera que están por verlo ahorita. ¿Dónde es? Demonios está esto? Yo recuerdo. Aquí, ya, aquí. Por ejemplo, ¿ven esto? ¿Ven que es la misma imagen que teníamos en la tienda? Solo que ahora tiene una de las dos figuras, una de las dos skins se ve como estilo Lego, porque va a ir rotando. En la tienda se va a ver la versión normal, luego cambia y se ve la versión de Lego, y así va haciendo la rotación. Agregaron imágenes para un montón de bundles con sus variables de Lego respectivas. Vean, hay un montón de variables de este estilo. Vean, Arbustín. Vamos, mírenlo. Pero bueno, gente, eso es lo que tengo que decir. Si ustedes tienen la versión normal de la skin, tienen la versión de Lego de la skin. Si tienen carros dentro de su Rocket League, tienen sus carros dentro de Fortnite. Si consiguieron carros nuevos dentro de Fortnite, porque hay un montón de bundles nuevos de carros dentro de Fortnite,
también los van a tener dentro de Rocket League. Es una cosa ida y vuelta. Y recuerden que también Fall Guys se va a unir a esta fiesta más adelante. Así que esto es una locura de evolución que el juego ha hecho. Y solo me centré en esta parte porque creo que es muy importante que quede claramente explicado y lo entiendan. Nos vemos con más en el próximo episodio y en la próxima.